Israel promete matar al nuevo líder de Hamás. Israel prometió eliminar al nuevo líder de Hamás, a quien acusa de ser uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre que desató la guerra en Gaza, nombrado tras el asesinato en Irán de su predecesor, que puso al rojo vivo a Medio Oriente. El ataque con explosivos en el que murió Ismail Haniyeh no fue reivindicado, pero Irán y el movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en Gaza, lo impulsaron a Israel y prometieron vengarlo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está determinado a defenderse y preparado, tanto defensiva como ofensivamente. El jefe del ejército israelí, el general Herzi Halevi, prometió encontrar y eliminar a Sinwar. Nos esforzaremos para encontrarlo, atacarlo y que sea reemplazado como jefe del comité político de Hamás, dijo el militar. Israel acusa a Sinwar, de 61 años, de ser uno de los cerebros del mortífero ataque lanzado el 7 de octubre por Hamás en el territorio israelí, que desencadenó la guerra en Gaza. Sinwar no aparece en público desde ese día. Un alto mando de Hamás afirmó que la elección de Sinwar envía un mensaje de que el movimiento sigue el camino de la resistencia.